El AL3353 es un dispositivo driver altamente integrado para control de retroiluminación en monitores y televisores LED. Contiene un controlador de impulso PWM que usa un control de operación de frecuencia fija para regular la corriente del LED. La corriente del LED se detecta a través de una resistencia de detección de corriente externa. El voltaje, a través de la resistencia de detección, se compara con una referencia de nivel de 400 milivoltios y la señal de error se amplifica para controlar el ancho de pulso del switch de conmutación, con lo que se regula la potencia que fluye al LED. El AL3353 también tiene características de protección integrales como protección contra sobrecorriente MOSFET OCP, protección contra sobretensión de salida OVP, protección contra cortocircuitos de diodo e inductor, cortocircuito de cátodo LED a tierra, bloqueo por subtensión de la fuente de alimentación VLO, protección de LED abierto, protección de corto en salida de voltaje, y protección de sobrecalentamiento OTP. Pero este sistema de protecciones puede también causar problemas de encendido o incluso quemaduras en el FET switcheador y demás componentes periféricos cuando las condiciones de funcionamiento no encajan dentro de los valores preestablecidos. El AL3353 se habilita en el arranque aplicando un voltaje superior a 2.5 voltios al pin PWM. Cuando se aplica desde tierra el primer flanco ascendente al pin PWM, el AL3353 se enciende inmediatamente y permanece encendido hasta que se activa la entrada PWM. En este momento, el integrado entra en modo de espera. Durante el modo de espera, el consumo de corriente del AL3353 es inferior a 130 microamperios, típico. Una vez que se habilita el AL3353, el regulador interno de 5 voltios se activa y consume menos de 4 miliamperios. Cuando el pulso PWM está activo en nivel alto, el AL3353 verifica primero la conexión de topología. El IC monitorea el pin OVP para detectar si el diodo Schottky está conectado o la salida tiene corto a GND. Si el voltaje en el pin OVP es inferior a 150 milivoltios, la salida se desactiva. Pero un R4 abierto o mal soldado puede impedir que en este caso el encendido del backlight se realice.
El AL3353 también comprueba otras fallas. VLO, CS alta, CMP alta, FB alta, OCP y OTP. Después de esto, el convertidor elevador aumenta la salida con el arranque suave interno si no hay condiciones de falla. El AL3353 contiene una protección de bloqueo por subtensión VLO, así que el AL3353 no se enciende hasta que la fuente de alimentación, VIN, alcanza los 8.3 voltios, típico. Es decir, siempre que el voltaje de entrada cae por debajo de aproximadamente 7.5 voltios, típico, el dispositivo se apaga. Esto por cuanto el circuito VLO tiene una histéresis de 800 milivoltios. Esto hace que cuando haya problemas típicos con el condensador C1, como por ejemplo capacidad disminuida, el encendido o el apagado del driver no esté disponible en todos los casos.